Y bueno, pues así comenzamos este sabadito espectacular, 22 de mayo de 2021. Son 5 de la mañana con 36 minutos. Jinetes en el cielo, Ghost Rider in the Sky, Alejandro Markovich y Paco Huidobro. Excelente y extraordinaria guitarra. Increíble esta canción. Escuchen qué delicia. Comenzamos este sábado con la mejor actitud, ¿no? Con un excelente dúo. Bajo guitarra. Una batería muy rica. Ya de edad estos hombres, de edad. Mi nombre es Teresa Salazar, estamos en un programa más de periodismo independiente. Cualito en el día a todos, buongiorno, good morning, baeb, andubra, et ubra. Y bueno, vamos a comenzar con este bloque informativo una vez. Estas guitarras nos llevan a otro lugar, ¿no? Al cielo, precisamente. Son 5 de la mañana con 38 minutos. Comenzamos nuestro bloque informativo de fines de semana con la mejor actitud, con la mejor información. Estamos en periodismo independiente. Mi nombre es Teresa Salazar. Vamos a comenzar con lo que nos dice Reforma. Exigen aplicar ley menores vendidas. Mujeres indígenas de varias regiones del país suplican al gobierno que haga cumplir la ley en sus pueblos para que ya no vendan niñas. Y bueno, lanza Marina misil a jueces. Semar reprochó que parece que PG es el enemigo en lucha contra el narco. Juzgadores respondieron que solo defienden la Constitución. ¿Usted cree? No. Y bueno, vaya hasta que se ponen los pantalones, ¿no? Los marinos, vaya hasta que dicen. No había sucedido, ¿no? Que un almirante se pronunciara en contra de los jueces, ¿no? Cuando les hacen. Y es que tienen razón, ellos se la juegan. Se la juegan en las capturas, en el campo. Imponer el orden, los jueces nada más reciben dinero cuando hay corrupción desde los pupitres, ¿no? Desde el escritorio y deciden quién sale y quién no. No les importa si son delincuentes o no, ¿no? Y la verdad, quienes están tratando de mantener la paz y el orden, ¿no? Los que se la juegan en el campo, en todos los niveles, ¿no? En vacaciones, cuando es Semana Santa, cuando es Semana de Navidad, ¿no? Cuando es vacaciones de Navidad, cuando son los planes DN3, ¿no? Ahí se la juegan los marinos, cuando hay, ahora que ha habido inundaciones, incendios, ¿no? Ahora de la pandemia, ahí están, ¿no? Ahí están ellos vacunando a la gente, arriesgándose también, ¿no? Aunque no había vacuna, ahí estaban ellos, ¿no? No les importaba o no nos importó a la ciudadanía, pocos hablaron de esto. Si los marinos se quedaban sin sillas, sin mesas, sin sombrillas, sin lonas, ¿no? Y si ellos en sus oficinas estaban parados, ¿no? Pero ellos ocuparon su inmobiliario para atender a la ciudadanía. Así es que no ha habido nadie que diga yo dono a Marina algunas cosas, algunos víveres, dulces, ¿no? Estos amarantos, fruta, ¿no? Para atender esto. Y todos están siendo vacunados y el proceso es el mismo, música, mariachis, ¿no? Desayuno, un pequeño lunch, ¿no?
una fruta, un refrigerio, agua, pero ¿quién está detrás? ¿Cuánto hace falta de esto? Así es que nadie dice nada, nada más con que se hagan las cosas, ¿no? No saben que hay que invertir, hay que comprar agua, hay que comprar los víveres, ¿no? Las manzanitas, la frutita, ¿no? Ya sea plátano, lo que sea, el amaranto, ¿no? Igual, no sabemos, todas, muchas de las mesas y sillas que están ahí son de Secretaría de Marina. Entonces, imagínense, ¿no? Bajar a Estados Unidos, calificación aérea de México y pone FBI en la mira, operador del Partido Verde Ecologista. Vuelven los conciertos. Anuncio de poder dar conciertos en vivo en la Ciudad de México para junio. Repercutirá en ánimos de los grupos y cantantes, aseguraron los promotores mexicanos, ¿no? Y bueno, Andrea Mesa, una Miss Universo muy fashion. Para la nueva Miss Universo, Andrea Mesa, la moda es un medio de expresarse y ensalzar la personalidad de cada mujer. Y vean nada más qué hermoso vestido, ¿no? Padrísimo este vestido. Qué lindo atuendo, me encanta. Este vestido entre gris, azul, ¿no? Diferentes tonalidades de azul, precioso. Excelente moda, ¿no? Muy fashion esta mujer. Bueno, niñas en venta narran su calvario y pierde el piso en Nuevo León, Marco Cortés. Los animales son los que se venden. Y bueno, final de la foto en Chihuahua, vean nada más, 38, 37 y 13%, Campeche 34, 32 y 29, Sinaloa 53 y 43, en Sinaloa se están peleando la tradición PAN, PRI, PRD, Morena, ¿no? Ya por ahí le reclama López Dóriga, ¿cómo es posible, no? Que el partido de Andrés Manuel López Obrador tenga tanta amistad con el cártel de este lugar, ¿no? Y bueno. Y casualmente se debaten el poder PRI, PAN, PRD, Morena, ¿no? Y bueno, Libra Marro, delito contra servidores. Ja, no, esa es otra de aquellas que hacen estos jueces. Y bueno, delitos que suben o bajan o se contienen. Y bueno, también bajan a Yunes y suben a su esposa, ¿no? Nada más. Se puede, eso es conflicto de interés y no sé por qué el INE guarda silencio en estos asuntos. Y la situación está que arde, en verdad, para las elecciones. Y me voy a aventar un... Ya saben que quiero mucho al INE. Al INE, porque en verdad hacen una labor titánica. Pero el golpe más bajo, y parece ser que el más certero que pudiera dar el INE y sus consejeros, ¿no? La gente que está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador será, ¿no? El que le truenen las elecciones a Andrés Manuel, ¿no? El que quede Andrés Manuel López Obrador como un gobierno antidemocrático, ¿no? En donde le quieran, están ya empezando a gestar el que no se van a poder dar las elecciones de manera ordenada, de manera... cotidiana, ¿no? Como se ha hecho, que no hay condiciones de seguridad, que no hay condiciones de... Ya tanto atentado, ¿no? Tanta agresión contra candidatos, ¿no? Diputados, alcaldes, ¿no? Que ha habido en estas elecciones, además de la pandemia, ¿no? Y sería el golpe más bajo que pudiera dar el INE, ¿no? Porque se gestaría desde el INE, que no hubiera elecciones, ¿no? Ya con esto de que se está anunciando y que ha anunciado el consejero presidente estas situaciones y de cómo lo están planteando también los youtubers por ahí, ¿no? Hablan de el chapucero, ¿no? Que también le tiran mucha tirria al chapucero, ¿no? Hasta se burla el consejero. Se burlan. Parece ser que estamos sacando una nueva sección, ¿no? Dice alianzas perversas, ¿no? Secretaría de Salud junto con el INE, ¿no? Esta es una nueva alianza perversa, ¿no? Ya sacamos Imer y Televisa, ¿no? Y bueno, en esta sección estamos sacando estas alianzas perversas, ¿no? Porque se hacen equipo para fastidiar y casualmente el que está en medio, al que le están dando es al presidente, ¿no? Dicen estar a favor de el presidente, pero parece que son uno con pegado, ¿no? El INE, Nieto, Lorenzo Córdoba y Hugo López-Gatell, ¿no? Alianzas perversas.
Digo, porque hay alianzas, para ganar, ganar, ¿no? Alianzas positivas, ¿no? Hablaban alianzas virtuosas, ¿no? Hablaban de los círculos virtuosos, contrario a los círculos nocivos, ¿no? Tóxicos, ¿no? Y esos no son alianzas virtuosas, ¿no? Alianzas positivas, son alianzas tóxicas y alianzas perversas, ¿no? Así es que ahí está la otra alianza, la alianza de este fin de semana. Hugo López-Gatell, Secretaría de Seguridad, ¿no? Que también está en contra del gobierno, en contra de la UNAM, en contra de Secretaría de Marina, ¿no? Están, pues, eso no lo han visto, ¿no? Los jaloneos internos, que en vez de jalar parejo hacia el mismo lado para sacar, decían por ahí, el buey de la barranca, ¿no? Ahora, ¿no? Se jalonean por todos lados y se hacen unos para ver cómo le golpetean, pero lamentablemente el que está recibiendo todos los golpezazos es el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El cual muchas veces se refugia solamente en su bat de béisbol, ¿no? En su campo de béisbol y va de los golpes porque dice, ya no sabe ni no, no dice, ya no siente lo duro sino lo tupido, ¿no? De cómo le están haciendo y jugando chueco. Así es que así está el asunto, ¿no? De estas alianzas perversas. Y esto estaba reflexionando en esta semana, tanto y tanto le han estado dando al INE, ¿no? Y le han dicho que Lorenzo Córdoba no ve condiciones. Y dije, bueno, pues el primero que le convendría que este periodo de las que ha sido las elecciones más grandes de la época, que vamos a ir a votar, estaremos ahí, ¿no? Las elecciones más grandes. A él le conviene decir que son las elecciones más grandes, pero también le conviene para darle un buen golpe al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido del presidente, es decir, que no hay condiciones, es tirarle la misma elección, ¿no? Las mismas elecciones. Así es que, ¿de dónde viene? Del mismo lado, ¿no? Autosabotaje, ¿no? Decían por ahí. Bueno, se puede comer bien por menos dinero. Y Sotol, el destilado estrella de Chihuahua, y mantener vivo una franquicia, una misión imposible. Y bueno, este fin de semana están por ahí en algunos canales de televisión algunas buenas películas de acción, desde Transporting, ¿no? Hasta La Profecía con Nicolas Cage, ¿no? Por ahí, Presagio, ¿no? Y tenemos ahí Misión Imposible ahora, ¿no? Unas muy buenas, es un fin de semana excelente, ¿no? De mucha acción. Así es que estaremos viendo estas películas, ¿no? Ya en diversos canales de televisión, ¿no? En diversos canales de televisión de paga, ¿no? Así es que ya saben, ¿no? En internet, Netflix, y bueno, me estaré echando YouTube, ¿no? La plataforma de YouTube. Me estaré echando mis comerciales y les estaré retuiteando algunos links para ver unas excelentes películas. ¿Quién le gusta como gobernador de Banxico? Yo lo voy a decir, mi gallo es Giro, ¿no? Creo que sería muy merecido y ojalá el presidente haga honor a. Yo creo que aquí sí sería escoger a un hombre, dice, no de la cuarta transformación, porque no creo que sea de la. Está en la cuarta transformación, pero creo que es un hombre ético, ¿no? Un hombre ético con mucha capacidad y lo han silenciado mucho, ¿eh? Lo han silenciado mucho, pero sería un excelente candidato, muy digno de un gobierno de cambio, ¿no? Un gobierno de estos independientes de izquierda fuerte, ¿no? Sería muy, muy digno, ¿no? Muy respetuoso, ¿no? Muy respetado él. Y dice de mucho, mucho, mucho peso, dijo, con un gran currículum. Y creo que sería, digo, todos los demás, ¿no? Ahí no hay más que un gallo. Así es que espero que lo elija, ¿no? Y que elija bien. No ha querido adelantar, pero ya estamos aquí viendo las fotos de Reforma, si es que si está así el panorama que usted ve ahí en pantalla, ¿no? No queda otro más que él o él. Así es que dice, no hay de otra por ahí. Así es que bueno, pues esto es lo que estamos viendo. Igual me encantaría, creo que sería muy positivo para México. Y en verdad sería una persona muy, creo que muy honesta, muy ética, ¿no? Así es que
Él o él. Y bueno, esperemos que el presidente no se deje, no se deje apantallar por esto de la equidad de género, por los grupos anarquistas, feministas y demás, porque no es que yo esté en contra de la mujer, pero está descartando a unos hombres que son muy valiosos y que en verdad pueden hacer mucho, independientemente de que he felicitado a las mujeres cuando lo han hecho bien, ¿no? Por ahí Secretaría de Economía está muy bien, me gusta mucho el papel que están haciendo, ¿no? Por ahí Neil es una excelente representante, pero hay veces que cuando han sido hombres les he dicho, híjole, se quedan cortos, se quedan cortas, ¿no? En el puesto, ¿no? ¿No? Que teníamos por ahí duda también de Olga Cordero, pero cuando sustituyó al presidente dijimos, no, mis respetos, ¿no? Una persona muy capaz, ¿no? Y bueno, pues aquí el panorama está así, él o él, así es que ya saben, él, ¿no? Y bueno, pues yo ya no les adelanto, ya les puse las cartas por mi opinión, no muy personal, a título personal, pero bueno, no por hacer menos a los demás, pero creo que es muy justo, muy merecido, muy trabajado, ¿no? Este hombre ha trabajado mucho por esto, así es que por cuestiones económicas, ¿no? Por economía en el país. Así es que creo que sería una elección muy idónea. No vamos a hablar de idóneos. Aquí yo no hablo de equidad de género, perdón, porque esto de la equidad de género nos está llevando a que no importa si son buenas o malas, si son idóneas o no idóneas, ponen a la mujer, ¿no? Y la agarran. Ay, no, pues es que el hombre no es idóneo, pongan a la esposa. Y la esposa es idónea, perdón, ¿no? Lo pregunto. Porque no le están dando auge a una mujer, sino a igual, a dedazos, ¿no? A conflictos de interés, a cuestiones, y volvemos al mismo círculo ocioso, vicioso, ¿no? De la corrupción, ¿no? O sea, no dicen vamos a elegir a una mujer que en verdad sea idónea, ¿no? No es esta la actitud, sino, ah, no escogen no les parezco idóneo como hombre, entonces escojan a mi hija, escojan a mi esposa, escojan a mi sobrina, escojan a la familia, ¿no? Cuando muchas veces lo nocivo está en la familia, ¿no? Y no le dan oportunidad a otras mujeres de otras familias que demuestren que saben y que pueden, ¿no? Y esto es lamentablemente el compadrazgo, ¿no? Esto ahí se queda, ¿no? Digo, el vicio del padre lo puede traer la hija, ¿no? A veces, y también esto es injusto, ¿no? También esto es injusto porque también a veces los hijos, las hijas, rompen los esquemas y superan a los padres, ¿no? En los vicios de los padres, ¿no? Y realmente rompen los patrones, los esquemas. Y también sería injusto. Pero lamentablemente la actitud no es esta, de que hay que se demuestre que en verdad somos familias honestas, ¿no? Que podemos hacer las cosas. Sino lamentablemente es el dedazo y el que pongo a un familiar para que me haga caso, ¿no? Como el fenómeno Juanito, ¿no? El fenómeno Juanito que se ha dado, que no importa si están preparados o no, si tienen carrera política o no, solamente se lo sacan de la manga para poder salir al paso y que quede todo en familia y puedan ser influenciables, ¿no? Que esto es lo criticable de este tipo de elecciones y que se ha dado mucho ahora en Morena, ¿no? Y que lamentablemente es así, no es tanto de escoger a mujeres idóneas y realmente activistas, ¿no? Con el perfil idóneo, con las fuerzas, las agallas y demás, ¿no? Para el puesto. Pero bueno, no digo aquí que están imponiéndose las mujeres también, que están muy parejos, dos hombres, dos mujeres. Así es que, bueno, ¿no? De hecho, hay mujeres que ni siquiera, digo, de repente salen y ni siquiera dice uno, oye, pues, ¿qué han hecho, no? ¿De dónde salieron, no? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su carrera? ¿Qué es lo que han trabajado? ¿Cuál es su experiencia, no? Y no es tanto por decirle nada más hay que escoger a los hombres, ¿no? Porque también hay unos que tienen experiencia, pero experiencia en robar, ¿no? Experiencia en fraudes, ya están muy quemados. Y bueno, este hombre creo que no está tan quemado, ¿no? Y creo que se ve muy capaz. Y muchas veces también sacan a las mujeres que también ya están muy quemadas, ¿no? Ya tienen por ahí mucha cola que les pisen, ¿no? O ya muchas historias que dice uno, bueno, pues, y que también esto se presta a que digan, a ver, ¿por qué tanto los queman o las queman? ¿No? Hay que ver también y no se dejen llevar. O sea, hay que analizar bien y bueno, lo pongo sobre la mesa porque son todos los casos que se dan, ¿no? ¿Por qué quemar tanto a una persona? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Le digo, no creo que una persona
sea así como para cometer tanto y tanto y tanto error, ¿no? Entonces ahí está el detalle, como decían por ahí. Y bueno, maroma electoral, resbalones y shows morenistas. A dos candidatos de Morena en Jalisco les falló el inconsciente y auguraron el triunfo de Movimiento Ciudadano y canta Hija de Félix Salgado en mítines, ¿no? Y sí, ahí, ¿no? Cantan ya, es que es visto que ya están ahí otorgándole el premio a Movimiento Ciudadano en muchos aspectos, ¿no? Ahí tienen gallos, Morena, algunos no tienen gallo, ¿no? Les he dicho, para muchas alcaldías, para muchas gubernaturas no tiene gallo, ¿no? No tienen gallo. Gallo o, híjole, aquí voy a decir, no sé si águila, ¿no? Vamos a hablarlo porque si digo gallina se va a tomar por despectivo, ¿no? Porque no hay gallo, pero tampoco hay águilas. Y estoy hablando de águilas con esas mujeres con una supervisión, ¿no? Con un proyecto de altura, ¿no? Con un proyecto de experiencia, de sagacidad, ¿no? De astucia. Y no hay candidatas tampoco, ¿no? Por ahí, ¿no? Así muy improvisadas, ¿no? Nada más porque son influencers por ahí, que me perdone Juncal, ¿no? Porque Juncal y este chico, ¿no? Por ejemplo, por ahí tenían más cabeza, perdón que lo diga, o se ve con más cabeza por ahí campechaneando, que le dijeron a campechaneando, ¿por qué no te postulas? ¿No? Incluso Nacho tuviera todavía más posibilidad de tener, porque son más certeros en sus comentarios, ¿no? Y aquí Juncal es más grilla, más no piensan tanto sus comentarios, ¿no? Junto con este chico de charro político, ¿no? Y hay que me perdonen, no tienen tanta trayectoria, llegaron, se improvisaron, ¿no? Los dejaron pasar por el momento de fama, ¿no? Y no es tanto trabajo lo que tengan, ¿no? Nada más como se están dejando llevar por el fenómeno influencer, ¿no? Y campechaneando me encantó la respuesta, dice, yo soy youtuber, dice, yo soy periodista en este aspecto, está tomando el periodismo más en serio, dice, soy neutro y no puedo estar en un partido porque tengo que ser apartidista para poder hacer las críticas tanto para dentro del partido de Morena como tanto para cualquier otro partido, ¿no? O sea, yo no, como diciendo, no puedo criticar y golpear como estoy golpeando, ¿no? En este sentido, y no porque sea el golpeteo por golpeteo, sino porque a veces los comentarios son fuertes, son críticos, y se tiene que estar libre de alguna forma de tanta situación, ¿no? De tanto conflicto de interés, ¿no? Y se esperaba que Juncal y estos chicos de charro político tuvieran esta misma actitud, pero no, ya luego se vio que estuvieron muy vendidos, ¿no? Disculpen, se venden a Morena, se venden al PRI, al Movimiento Ciudadano, al PRD, al que sea, pero se venden, ¿no? Al final se venden y se notó que van por un puesto político, ¿no? Y si es así, bueno, pues hay que ser activistas y también decir soy activista, soy por esto, por esta bandera y vengo con esta bandera, ¿no? Pero aquí sí se vio que eran del PRD, lamentablemente, digo, perdón, del PAN, ¿no? Este niño de charro político, se ve que son del PAN, ¿no? Se ve igual que en Opal Times de repente, ¿no? Se ve que tienen, son del TEC, por ahí vienen del ITAM, ¿no? Es como si le criticaran, yo se los dije, como si criticaran a Loret de Mola, ¿no? Pero ahí vienen nada más, no porque vengan del estado de Guadalajara, de Monterrey, son pobres, ¿no? Tienen ahorita una tendencia por ahí a pensar de que si son youtubers, son pobres, son del pueblo y tal, chalala, ¿no? Como dicen por ahí. Pero no es así, ¿no? Por ejemplo, Chumel es muy Televiso, ¿no? El Hijo del Rayo estaba entre Televiso y no, pero como que lo abrieron, ¿no? Y viene también del TEC, ¿no? O sea, es como si vinieran aquí de la Ciudad de México, si vienen de Ciudad de México y TEC, food, fifis, ¿no? Allá en Guadalajara también hay fifis, ¿no? Y entre los fifis están Chumel, estos niños Juncal, ¿no? También está por ahí Nopal Times, ¿no? Que me disculpen, me cae por ahí bien, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, y lamentablemente es así, ¿no? Lamentablemente es así, no son gente del barrio, del pueblo, ¿no? Que digan, llegaron como influencers, ¿no? Y déjenme felicitar por ahí a este niño, ¿no? Les comentaba, digo, déjenme
Déjenme felicitar a este chico Ramón Flores, este youtuber que en verdad ha ido creciendo. Además de que también lo golpetearon, ¿no? Cuando fue lo de las feministas, junto con la rata política, ¿no? Él cada vez va creciendo como periodista, se va consolidando. Déjenme felicitarlos, por ejemplo, se ve el cambio, se ve la transformación de ellos. Y le mostró un audio al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ramón Flores. Y bueno, vamos a escuchar un poquito. A los funcionarios que lo acompañan. Sobre el tema de Claudio X González, presidente, está circulando un video que no sé si usted ya lo haya escuchado, pero queremos que usted lo escuche porque es la voz de Claudio X González. Nosotros lo publicamos en el canal del Centinela Informa y se lo vamos a poner tantito. Permítame, son 40 segundos. Él Permítame, por poco a favor. poco se ha ido puliendo. Ya, digo, de hecho va con traje ya a la mañanera y que creo que esto... Incluso son sus intervenciones tan fuertes, ¿no? Como este audio que está mostrando de Claudio X González, ¿no? Y bueno, a nivel periodístico se ve diferente, ¿no? La situación, cómo es el manejo de cada uno de ellos, cómo van creciendo como periodistas. Les comento hasta incluso su vestimenta, que yo lo felicito muchísimo a este joven, ¿no? Ramón Flores. Y les hablaba, ¿no? De Jocal y este chico de charro político, ¿no? Son de los que están considerados youtubers panistas, ¿no? De que son en contra, que dicen estar a favor de la cuarta transformación y que no están como infiltrados, ¿no? Que son que se alistan y se meten al gobierno para estar espiando y demás, ¿no? Como habíamos comentado, y también hay del otro lado, ¿no? Del lado contrario, cuando han estado los de Frena, van y se meten, digo, el diputado este Pablo Ortiz, ¿no? Andaba por ahí muy metido primero con Noroña, ¿no? Y después se fue a meter a Frena, ¿no? Apoyando dizque a los de Frena, ¿no? Entonces dice uno, son de qué lado, a qué lado, digo, hay que jugar, pero hay que saber de qué lado se juega, ¿no? Y estos hombres son de los que ya, dicen, no son ni chapulines, ¿no? Porque los chapulines van buscando, sino más que nada le hacen como al espionaje, ¿no? Y entonces en este estilo no son muy Son muy traicioneros, ¿no? Perdón que lo diga así. Entonces, en este sentido, su actitud es muy traicionera, no son actitudes fiables, ¿no? No son personas fiables, porque no importa si son del PRI, del PAN, del PRD, pero la cosa es que se casen con la postura, porque al final la corrupción está en cualquier lado, pero también la honestidad está en cualquier lado, y la gente que quiere hacer algo en cualquier partido, en cualquier filosofía, incluso en cualquier religión que le convenza, ahí es donde van a hacer la transformación, ¿no? Que estén bien firmes en sus ideales. Pero estos chavos son como muy, híjole, digo, no sé cómo, hay una actitud bastante, un poco traicioneros, un poco a ver qué obtienen, ¿no? De cada uno de los partidos, oportunistas un poco, ¿no? Pero más que oportunistas es esta parte de estar como espiando a ver qué información sacan, ¿no? Para otros que estén atrás, ¿no? Para lo que les convenga, ¿no? Y esta actitud no es como muy fiable ni para usted, ni para nosotros, ni para el mismo partido, ni para nadie de los medios, ¿no? Porque son actitudes bastante tendenciosas, ¿no? Así es que, digo, no se ve la honestidad dentro de lo que es, ¿no? Y bueno, pues este es mi comentario. Digo, nosotros hablamos, felicitamos a quien tenemos que felicitar y criticamos a quien tenemos que criticar. Y bueno, suben feminicidios en el Estado de México pese a la alerta de género. Y hay comprador para Fox Sport en México, Grupo Lauman. También compran 40% menos fármacos y más caros. Y no soy rupestre, soy silvestre. Dice, colegas despiden a Roberto González, pilar del movimiento rupestre, una tropa hoy
ensombrecida tras la partida del cantautor a los 68 años. Y acumulan un año sin vender uniformes en la Ciudad de México. Locatarios en la Ciudad de México acumulan cientos de uniformes que no se vendieron debido a la pandemia y temen no liquidarlos con el regreso a clases en 2021. Y bueno, pues también, digo, fue uno de los nichos bastante golpeados, ¿no? También el nicho de las papelerías. Y bueno, Sid León, Peugeot 2008, dos hats con garras. Y bajará a Estados Unidos, calificación aérea de México. Y calcula Ciudad de México pasar a semáforo verde en 2 semanas y todo va bien, pero yo les estoy, híjole, dudo. Posiblemente sí lleguemos al verde, pero vamos a regresar otra vez al amarillo y al naranja rápidamente, porque los contagios ahorita, se los estoy diciendo a las 6 de la mañana con 15 minutos de este 22 de mayo de 2021, híjole, los contagios pueden estar fuertes, ¿eh? Y no hay que bajar la guardia, por favor, en el centro histórico, ¿no? Que hemos andado por allá, ¿no? Sí se siente un poquito contaminado el ambiente, a veces más que otros días y no había tanta gente, así es que por favor no sé. Digo, hay días en que hay mucha gente y sí se siente el ambiente pesado en cuanto a contagios, ¿no? Sin embargo, hay veces que está solo el centro y les digo, oigan, digo, como que están diciendo que ahorita hay mucho contagio, pero ni siquiera hay gente, ¿no? O sea, realmente no es así como lo están planteando, pero en esta ocasión sí les digo, dicen que estamos en verde, pero sí se siente pesadón el ambiente y también, digo, cuando hay que estar en casita, resguardarse, no aglomerarse mucho en el Zócalo capitalino, se los digo de buena fe, sin afán de, al contrario, digo, yo soy la primera que estoy preocupada porque la gente del centro tenga sus ventas, la situación está tremenda, ¿no? Y hay que apoyarnos de alguna forma, ¿no? Pero sí, acuérdese de no ir en bola, perdón que lo diga, porque también ellos lo han dicho, nos lo han comentado, van, a veces vienen en bola, ¿no? Toda la familia, y dicen, es que no nos queramos aquí, pero si vienen todos en bola y suben los contagios, nos perjudican porque no vamos a poder mantener abierto, y por lo menos que se mantenga abierto, ¿no? Hay algo de ventas, ¿no? Y más o menos la van llevando ellos porque está siendo un sector muy, muy castigado y una zona muy castigada en primera por el fuerte nivel de contagios, así como por la baja en ventas y por los cierres que se han dado, aparte de las manifestaciones que ya les hemos dicho, ¿no? Y bueno, este tipo de situación, digo, hoy sí les digo, aguanten tantito, sí, bájenle, no ir, todavía aguantamos, pero no vayan tanto tiempo al centro, vayan rápido de entrada por salida, ¿no? Porque se tienen también que surtir, así es que vayan de entrada por salida y no vayan todos en bola, porque en verdad sí está un poquito elevado, como si estuviéramos en naranja, casi rojo, ¿no? Pero, digo, no considero que estemos en verde aún, ¿no? Ni en amarillo, ¿no? Sino en amarillo más naranja. Así es que, por favor, hay que cuidarse. Llévense sus caretas, por favor, ¿no? Para que puedan, no haya los contagios. Y bueno, vuelan 6 de cada 10 con Velaris y Viva Aerobús. Reportan grave a coordinador del PRI por COVID-19. El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, fue reportado grave tras tener recaída por el COVID. Y tocan sellos y vacas, están felices, renacen en guerra ciudades olvidadas. También da COVID un giro temible en Latinoamérica, frenan a titanes tecnológicos. Ya ayer veíamos también que esta situación del COVID, sobre todo lo del hongo, ¿no? Sobre todo la variante india, hay que estar muy al pendientes porque sí es un virus de cuidado, ¿no? Es un virus que trae incluso hasta hongos. No es una variante que trae una mezcla ahí con hongos, bacterias y posiblemente muy parecido a lo que es esto de la necrosis, ¿no? Como si fuera un poco el ébola, ¿no? La gangrena, ¿no? Así es que hay que estar muy al pendientes, por favor, no baje la guardia, ¿no? Y siga teniendo sus medicamentos. Vaya al doctor por cualquier situación. Y bueno, las 10 básicas de Ana de la Reguera y crece Fernando Noriega, su proyecto con Ron Perlman. Este niño,
El actor Fernando Noriega dice que está feliz de compartir créditos con Ron Perlman en The Caddy, la cual se convertirá en un largometraje. Y bueno, triunfan Diablos ante su gente en reapertura de estadio y preparan sopas frías para el calor primaveral. Y bueno, ¿qué sigue tras la tregua entre Israel y Hamas? También aquí tenemos Bob Dylan, el último gran poeta musical, ¿no? Yo difiero de eso, ¿no? Dicen que Bob Dylan, digo, yo difiero de que Bob Dylan sea gran poeta musical. Considero a otros más poetas que él, pero bueno, ¿no? Respeto, respeto. Y bueno, gadgets que vale la pena seguir en Hot Sale. Digo, ya sé que me van a matar por ahí algunos. Me van a querer linchar casi, pero. Y bueno, por lo que acabo de comentar por Bob Dylan, ¿no? No, yo con todo respeto, pero bueno. ¿Quieres ser más productivo? Checa estos consejos, ¿no? Amenazan a candidata del PES en Chihuahua con bulto y mensaje. Y denuncian a mesista abanderado de su partido en Colima. Y bueno, el día de hoy tenemos un total de 160.815.640 contagios en el mundo. En México ya subió a 2.392.744. Tenemos 437.438 casos sospechosos. Tenemos ya una cifra de 221.256 casos de fallecidos en México, así como 1.911.033 casos curados. Y vamos a escuchar lo que nos dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sobre este regreso a clases también. Hoy quiero informar a los padres y madres de familia, a las maestras y maestros, que el lunes 7 de junio iniciamos la apertura de las escuelas de manera gradual y voluntaria en la Ciudad de México. Quiero explicarles por qué tomamos esta decisión, qué medidas sanitarias tomaremos y la importancia de este regreso a las aulas. Siguen bajando las hospitalizaciones y el número de casos positivos de COVID-19 en la ciudad, así como se muestra en la gráfica. Esto nos permite ir reactivando la economía y las actividades educativas, culturales y sociales de la ciudad. Para el 7 de junio, el 40% de la población adulta de la Ciudad de México contará por lo menos con una dosis de vacuna contra el COVID. Y el 17%, los adultos de 60 años y más, con las dos dosis. Y el 100% del personal educativo estará vacunado. La apertura de las escuelas va a ser gradual y voluntaria, con lineamientos sanitarios establecidos por la Secretaría de Educación Pública y por la Secretaría de Salud. Se tomará la temperatura al ingreso de la escuela, con comités participativos de salud escolar, con el apoyo de padres y madres de familia, y se contará con gel, agua y jabón. El uso de cubrebocas será obligatorio. La asistencia será alternada lunes y miércoles y martes y jueves, y continuarán las actividades a distancia. Los detalles se van a ir informando poco a poco. Se llevarán a cabo pruebas de COVID de manera aleatoria a los adultos para que en caso de encontrar un positivo en una escuela, se tomen las medidas sanitarias correspondientes. A todos los padres y madres de familia, a nuestras niñas y niños y jóvenes, maestras y maestros, han sido 14 meses muy difíciles en todo el mundo, en el país y particularmente para nuestra ciudad. Las clases a distancia han representado un gran esfuerzo para todas y para todos. Es momento de regresar a nuestras escuelas, de reencontrarnos con nuestra comunidad, de que aquellos que no han podido estar en contacto con sus profesores lo hagan, de revalorar la educación y el aprendizaje como pilar de nuestra sociedad, de ir recuperando poco a poco el hábito de ir a la escuela. Estamos trabajando con la SEP y con las alcaldías para que las 4.002 escuelas públicas de educación básica de la ciudad estén al 100 para el 7 de junio. Es el regreso a clases que más hemos esperado todos y todas.
Sé que puede haber inquietudes, pero vamos a ir aclarando y trabajando juntos para un regreso a clases seguro. Y bueno, pues estas son las palabras de la jefa de gobierno y se va a empezar a dar lo que es el regreso a clases voluntario, escalonado, alternado, ¿no? Que esto es lo que comenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, por otra parte, el gobernador Alfredo del Mazo nos dice lo siguiente. Dice, estamos terminando la vacunación de las maestras y maestros de todo el estado. 3.400.000 vacunas. Esta estrategia nos ha permitido proteger a los médicos y enfermeras y al personal del sector salud. Entre hoy y mañana terminaremos de vacunar a las personas que estén pendientes del sector salud. Y también a quienes trabajan en las áreas de protección civil y de bomberos, que están en un frente de batalla. El miércoles concluimos la vacunación de prácticamente todas las maestras y los maestros de escuelas públicas y privadas. Por si alguna maestra o maestro no pudo acudir a vacunarse, todavía el día de hoy siguen en operación dos centros de vacunación. Uno en el Centro de Exposiciones en Toluca, y otro en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Estas acciones nos han permitido seguir adelante e ir preparando un regreso a clases seguro. Lo estamos considerando para mediados del mes de junio. Se están instalando los comités participativos de salud escolar en cada plantel educativo para trabajar de manera coordinada con los docentes y los padres de familia en el regreso a clases. Hemos avanzado mucho en la vacunación de nuestros adultos mayores. Todos los adultos mayores de 60 años han recibido la primera dosis y se ha concluido la aplicación de la segunda dosis en 89 municipios del Estado de México. Ya iniciamos también la vacunación de mayores de 50 años, a quienes hemos aplicado más de 500.000 de vacunas. Durante la próxima semana seguiremos vacunando a los mayores de 60 y a los mayores de 50 años. Las siguientes dos semanas, el Estado de México continúa en semáforo amarillo. Gracias al esfuerzo de todas y de todos, hemos podido mantener una mejoría constante en los indicadores. Es importante que sigamos manteniendo las medidas preventivas, sigamos usando el cubrebocas. Es momento de cuidar lo que hemos avanzado, de seguir siendo responsables y avanzar con precaución. Sigamos cuidando a nuestras familias, sigamos cuidando todos de todos. Bueno, estas son las palabras del gobernador Alfredo del Mazo. Estamos terminando la vacunación de las maestras y maestros de todo el estado. No hay que bajar la guardia, en verdad. Hay que redoblar ahora el esfuerzo porque estamos saliendo más, estamos regresando al verde, un poco más a la normalidad. Ahora es cuando tenemos que redoblar o triplicar las medidas sanitarias. Así es que, por favor, no baje la guardia. Esté al pendiente, por favor, de su salud. Y como dice, hay que cuidarnos todas, hay que cuidarnos todos. Así dice el presidente consejero Lorenzo Córdoba. En verdad, hay que cuidarnos porque es por nuestra salud. Los animales son los que se venden y pierde el piso en Nuevo León, Marco Cortés. También, esto es lo que nos dice hoy Reforma. Vean nada más, Camacho, ¿no? Una ratotota ahí, ven. Qué bárbaro, sin fuero y con fuero, ¿no? Y bueno, en la mira, creíste que te habías escapado, ¿cómo ven? Y bueno, también va a haber ahí un recorte, ¿no? Y bueno, buenísimo. Y vamos a ver qué nos dice hoy la prensa, cómo anda la prensa. Excelente cartoons, ¿no? De este día. Y bueno, ejecutan a dos hombres en calles de la colonia Nueva Santa María. Los vecinos aseguran que se escucharon alrededor de 8 disparos y cuando salieron a ver encontraron los cuerpos de ambos hombres. Ahí tenemos la foto. También no eran amantes, esposo de última víctima del monstruo de Atizapán habla sobre la relación que tenía con Reina. También la Ciudad de México continúa en semáforo amarillo por tercera semana consecutiva.
informó Claudia Sheinbaum, y se registra la disminución en el número de hospitalizaciones por COVID-19. Actualmente hay 962 personas hospitalizadas, casi mil, ¿no? Es un número fuerte, les comentaba el día de ayer, que casi mil. Así es que hay que estar muy al pendiente. Acribillan a sujeto al interior de su automóvil en Tultepec. Y asaltan camioneta de valores. Se llevan 800 mil pesos en Venustiano Carranza. También la tragedia de Hillsborough, Inglaterra. Padeció la peor desgracia de su historia deportiva. Tailandia utiliza un escuadrón canino para detectar COVID-19. Y bueno, pues también tenemos lo que nos dice Excelsior el día de hoy. No nada más que bonito Volvo XC60 Return conecta con el futuro. Es la pregunta que se... Volvo trajo a México un puente que conecta los autos del presente con su futuro 100% eléctrico. Y Enrique a flor de piel, ¿qué creen? Por ahí también, ¿no? Y México especial para mí, dice Rafa Nadal y Barba Jacobs. Trabajó en lo que considera su último libro de ficción y celestes motivados para esta noche. Y el Banxico tendrá nuevo gobernador. Alejandro Díaz de León no repetirá en el cargo. López Obrador ya lista el relevo a fines de año y se dará un cambio al frente de del Banco Central para darle una dimensión social y moral, dijo el presidente. También descartan pedir a Banxico usar los 190 millones de dólares de reserva. Y bueno, también un voto histórico y más barato. Mexicanos en el extranjero ya pueden sufragar. También bajar emisiones reducirá a la mitad el deshielo. Exhiben a otro feminicida múltiple ahora en la Ciudad de México y tiene el aeropuerto de Santa Lucía avance de 60% en construcción. Y Tuki, un lomito mexicano que venció al COVID. Es un bulldog francés de 2 años y 4 meses de edad. Dice, y es uno de los pocos casos registrados en México de mascotas con COVID, ¿no? Y bueno, México sin recuperar rutas aéreas. También escuelas particulares piden terminar el ciclo en línea. Regresarían en agosto, creo que sería lo más óptimo. María de Jesús dice Samarriapa, presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Privadas, pidió terminar el actual curso en línea y regresar en agosto a clases presenciales, ¿no? Y bueno, también choque en Jerusalén, pese a tregua, y dos de las grúas telescópicas más grandes del Telemundo operan en la Ciudad de México. Virginia Woolf ofrece herramientas para que las chicas identifiquen lo que les inspira. También crea López Obrador carrera para formar técnicos en el deporte. Y entrevista del siglo de BBC a Lady Di fue producto de un engaño. También dos sismos golpearon a China el día de ayer, sismo de magnitud 7.4 y 6.4. Estos sismos, uno de magnitud 6.1, 6.4, lo están ajustando, y otro de 7.4, 7.3, están en el ajuste. Tuvieron una profundidad de 10 kilómetros. Así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo de magnitud 7.3 afectó el sur de Qinghai, China, y se registró a unos 10 kilómetros de profundidad. Jonathan Tilletel, un geofísico de USGS, dijo que la agencia prevé importantes pérdidas económicas y daños a causa del temblor, aun cuando tuvo su epicentro en una zona principalmente rural. Las autoridades no informaron del momento sobre víctimas fatales. El viernes por la noche, a unos 1.000 kilómetros al sur, un sismo de magnitud 6.1 remeció una zona del suroeste de China, cerca de Myanmar, causando al menos un muerto. Dice, los sismos de poca profundidad a menudo causan más daños en la superficie, en especial en las zonas pobladas. También tenemos
reporte dice, hay al menos 2 muertos en este sismo. Hasta el momento se tiene el reporte de que en el sismo de magnitud 6.1 ocurrido en la provincia de China, de Yunnan, al suroeste del país, 2 personas resultaron muertas y 17 heridas, según las autoridades. Y bueno, estas personas que han resultado heridas están recibiendo ahorita tratamiento. Estos son los reportes que se tienen sobre estos sismos. También ayer en Avenida 100 metros de China nos pasamos a la Ciudad de México. En Avenida 100 metros también hay un hundimiento de cerca de 2 metros, ¿no?, del pavimento con respecto a la banqueta. Y también es de llamar la atención estos hundimientos, estos socavones que se están haciendo dentro de lo que es la Ciudad de México, ¿no? También no hay que descartar que también en el peritaje de la línea 12 pudiera suceder que debido a cuestiones del subsuelo, ¿no?, de condiciones de microsismos que hemos tenido, posiblemente se haya debilitado esta estructura, ¿no? Bajar emisiones reducirá a la mitad el deshielo, según expertos, ¿no? Un deshielo terrible que está sucediendo en la Antártida. Así es que ayer se desprendió un glaciar, uno de los más grandes glaciares, ¿no?, del tamaño de Morelos, imagínense, ¿no? Esta situación es sumamente preocupante. En primera va a subir el nivel del mar. En las costas de Chiapas estamos teniendo que el mar se está saliendo totalmente y está inundando algunas costas. Así es que bueno, esto es de esperarse. Y México suma ya 221.256 fallecimientos por COVID. René Juárez, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, continúa hospitalizado. Diablos Rojos se lleva el triunfo en primer juego de la temporada y siguen 11 hospitalizados por desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Sin cortinillas en casillas, con credencial de elector, sin pasarla, así serán las elecciones, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que tenemos. 24 horas, dice Lady Tacos de Canasta, se convierte en marca registrada, como ven. Profeco suspende tortillerías en México por alza de precios injustificados. México suma ya 211.256 casos de fallecimientos por COVID. Estados Unidos bajaría la calificación de seguridad aérea de México. También Gerardo Esquivel se descarta como gobernador de Banxico. Ya saben que le voy al Cruz Azul. Y hospitalizan a coordinador de diputados del PRI, René Juárez Cisneros, por recaída por el COVID. Y carga su celular y echa a perder 1,000 vacunas Sputnik, ¿no? Una persona desenchufó la nevera donde estaban almacenadas las vacunas para conectar su celular, lo que provocó la tragedia, imagínense. Dice, no voy, me llevan, ministro Saldívar otra vez, dice, ¿no?, a Palacio. Visitas frecuentes. Y bueno, Pacquiao anuncia su regreso al ring en agosto ante Spence Jr. Y elecciones 2021, así será la votación por internet desde el extranjero. Sin palabras, así quedó Tinieblas cuando le preguntaron sobre la inclusión de la comunidad lésbico-gay. Y Grupo Lala anuncia proceso de compra de acciones para deslistarlas de la Bolsa Mexicana de Valores.
Y Mario Delgado y Laida Sansores denuncian a Eliseo Fernández por caso de empresa fantasma. Congreso interpone recurso SCJN en contra de FGR y juez por orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca. Y bueno, dice, Canelo impuso un récord Guinness al pelear al lado de sus 6 hermanos. También una nota que aún yo no creo. Dice, Saúl Canelo Álvarez y Fernanda Gómez celebrarán este sábado su boda religiosa. Se llevará a cabo el enlace matrimonial religioso con su pareja Fernanda Gómez en la ciudad de Guadalajara, una semana de haber realizado una suntuosa celebración de su unión civil en una exclusiva playa de Nayarit, ¿no? ¿Será la sede de la catedral? Todavía dicen que no, pero está en sigilio, pero ayer confirmaron que sí, yo no lo creía, ¿no? Para todos los que somos sus fans, un beso y un abrazo, todo lo mejor para el Canelo Álvarez, en verdad que sea un matrimonio muy dichoso, muy duradero, de toda la vida, ojalá, ¿no? Y sobre todo, que esté lleno de felicidad, amor, respeto, fidelidad, muchas cosas más, ¿no? Y ojalá que siga siendo esta obra de caridad para los niños con cáncer. En verdad que es loable lo que hace Canelo Álvarez. Y no nada más para ellos, sino hay muchos niños que van a necesitar de su apoyo, ¿no? Niños de escasos recursos, ojalá que pudiera seguir haciendo esta labor, ¿no? Que su pareja no sea un obstáculo, sino al contrario, que potencie este buen corazón que se le deja ver a Canelo Álvarez, ¿no? Y que también ella sea muy dichosa, ¿no? Y que tampoco sea motivo de celos, ¿no? Que sepa llevar, que Dios le dé la sabiduría, el carácter, la templanza, la fuerza para poder llevar esta unión matrimonial, en verdad, ¿no? Con este chico que es muy famoso, que es muy solicitado por muchas personas, ¿no? Tanto para entrevistas, ¿no? Sino también por sus fans, ¿no? Así es que ojalá que le dé toda la sabiduría y la fuerza a esta mujer para que pueda llevar su matrimonio, digo, de una manera muy madura, ¿no? Así es que bueno, y sobre todo que sean muy, muy felices. Lo mejor para la pareja, ¿no? Para esta pareja, Fernanda Gómez y nuestro queridísimo Canelo Álvarez. Le mandamos un beso y un abrazo. Así es que hoy se llevará a cabo esta unión y ojalá que dicen, recuerden que siempre les voy a recordar, ¿no? Lo que dicen que lo que Dios une, que no lo separe el hombre, ¿no? Así es que ojalá que esto les quede como muy, muy presente, porque realmente si ya están dando el paso para una unión religiosa es porque en verdad es para toda la vida, ¿no? Creo que esto es lo importante, ¿no? Muchas veces algunos no dan el paso a nivel religioso porque es para toda la vida, ¿no? Digo, a veces se casan por el civil, se casan, se descasan en un año, 2 meses, 6 meses, lo que les dure, ¿no? Pero quien realmente sabemos que ya cuando van al altar, ¿no? Ante Dios, es porque en verdad ya lo pensaron mucho, ya tuvieron momentos de unión libre, bueno, muchísimas modalidades, ¿no? De matrimonio, ¿no? Ya estuvieron por el civil en algunos momentos, ¿no? Pues tuvieron como, sí, como unión libre, ¿no? Fueron concubinos, concubinas, ¿no? Durante un rato ya de pareja, ¿no? Una vida de pareja y ya se conocen bien, ¿no? Entonces ojalá que sea muy, muy pensada y aquí ya no se vale echarse para atrás, no arrepentirse. Ya se conocen sus pros, sus contras, sus virtudes, sus aciertos, ¿no? Y esperemos que aquí ya se amen con sus virtudes y sus aciertos, ¿no? Tanto que puedan sobrellevarse para una verdadera unión duradera y de toda la vida. Ojalá que sea así y que lamentablemente, digo, espero que rompan estos esquemas, porque lamentablemente en estos círculos, ¿no? De la fama, ¿no? Del dinero, ¿no? Del éxito, muchas veces se truenan estos matrimonios y no importa si es una unión civil o una unión ante Dios, ¿no? Y digo, aquí no se casan ante el hombre, sino se casan ante Dios y le piden la bendición no al hombre, sino a Dios, ¿no? Que eso es lo importante. Así es que bueno, pues
Felicidades, felicidades a nuestro queridísimo Canelo Álvarez. Seguiremos, ¿no?, informándole sobre sus próximas peleas. Pero bueno, esta nota está así de 10, ¿no?, que ayer estuvimos checando, así es que hoy se las confirmamos. Y bueno, pues también siguen 11 hospitalizados por desplome de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Y mortal hongo negro se propaga entre pacientes COVID en India. Y Héctor Astudillo Flores convoca a frenar violencia contra mujeres. Y digo, porque vamos a seguir apoyando a nuestro queridísimo Canelo Álvarez, ¿no?, mandándole besos y abrazos y muchas porras para cuando pelee. Así es que, digo, y sobre todo porque esta pelea, esto que hace, lo lleva a ayudar a estos niños con cáncer, ¿no? Son varios niños con cáncer que él ha ayudado, ¿no?, en sus tratamientos. Ojalá que siga haciendo esta labor. Digo, lo doloroso es que lamentablemente es a través de los golpes de un deporte bastante rudo que puede dejar muchas secuelas, ¿no? Fuerte, ¿no? Pero digo, la labor que está haciendo es impresionante, increíble, hermosa, ¿no? Muy filantrópico este niño, este chico, ¿no? Así es que, y por ahí me van a decir este adulto, ¿no? Ya este joven, este hombre, es todo un hombre maduro, ¿no? Así es que ojalá que pueda seguir, que siga y que todo lo mejor le deseamos a esta pareja de jóvenes, ¿no? Carlos Rodrigo Roca busca innovar en Whisky Lucan y recuperación turística del Caribe mexicano, ejemplo a nivel mundial. Y bueno, pues también tenemos por aquí, Profeco suspende tortillerías en México por alza de precios injustificados. Vivimos en una realidad alterna, dice candidata Paula Soto, y le echa porras a Paula Soto, ¿no? Así es que bueno, esto es lo que nos dice. Digo, no sé, ¿no? Digo, no sé si echarse porras, ¿no? Eso también dice un poco, habla de la autoestima, ¿no? Pero cuando se echan porras nada más en el solo grupito, ¿no? Tu solo grupito, el que te echa porras, ¿no? El marido, ¿no? La amiga, la compañera de trabajo, dicen, ¿no? Y así es que bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice hoy RT Noticias. Ya ayer le pasamos la información, ¿no? Muy, muy actualizada de lo que está sucediendo en Israel. Seguimos hoy, ayer en la tarde-noche. Y 2 muertos y 8 heridos en un tiroteo en Estados Unidos hace una hora. Son 6:48. 4 muertos y 3 heridos al embestir un coche a una multitud en un paso de peatones en China. También el rover chino Zhurong abandona su plataforma e inicia la exploración de Marte. Biden no excluye la posibilidad de reunirse con Kim Jong-un bajo ciertas condiciones. Esto es lo que pasó de ayer a hoy. Vamos a ver también cómo anda China en foco, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice Julian Bertone con China en foco. En esta agencia de noticias rusa, que en verdad está tremendo lo que está sucediendo. Ahí ven algunas imágenes de lo que está sucediendo ahorita en la franja de Gaza. Rascacielos se tambalea en China y desata el pánico. Apple entrega datos de clientes al Partido Comunista Chino. China avanza contra la Marina de Estados Unidos. Ola de renuncias de CEOs chinos. Otro golpe al Bitcoin. También China ganó la guerra biológica, dice académico, nueva variante del virus en Taiwán, ¿no? Y también basta de China, presidente termina su amistad con China, mátenme si quieren matarme, dice, practican invasión en Taiwán. Vamos a escuchar un poquito lo que nos dice Julian Bertone. Chino está amenazando a Estados Unidos.
ataque más fuerte hasta el momento para amenazar a Estados Unidos ocurre después de que China simulara una invasión a Taiwán en un ejercicio militar. El presidente de Filipinas anuncia que la amistad de su país con la China comunista se terminó. Dijo a Beijing, mátenme si quieren matarme, no me moveré de aquí. Una madre china enmudece repentinamente después de exigir justicia por su hijo fallecido. ¿Qué hay detrás de este dramático silencio? Y Estados Unidos suspende los visados para ciertos funcionarios comunistas chinos y sus familias. Informes dicen que un estudiante chino acaba de ser rechazado para un visado estadounidense porque su padre trabaja para el Ministerio de Seguridad Pública de China. Y bueno, esa es una de tantas. Mi nombre es Julián Bertone. El régimen chino está acusando a Estados Unidos de entrar en aguas territoriales chinas sin permiso. Ocurre después de que un buque de guerra de la Armada estadounidense entrara el jueves en el mar del sur de China. Se trata del mismo buque de guerra que pasó por el estrecho de Taiwán el martes pasado. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que buques de guerra y aviones militares chinos siguieron al barco estadounidense y lo expulsaron de las islas de la región. Por otra parte, Estados Unidos no reconoce lo que denominan reclamos territoriales ilegales de la China comunista en la zona. En respuesta a los reclamos del Partido Comunista Chino, la Marina estadounidense anunció el jueves. La declaración del Ejército Popular de Liberación sobre esta misión es falsa. El USS Curtis Wilbur no fue expulsado del territorio de ninguna nación. La operación refleja nuestro compromiso en la defensa de la libertad de navegación y los usos legales del mar. El régimen chino reclama para sí casi todo el mar del sur de China y define una frontera con lo que llama la línea de 9 puntos. Pero un tribunal internacional dictaminó en 2016 que los reclamos de China eran ilegales. Según el tribunal, Beijing debe dejar de utilizar la línea de 9 puntos para hacer reclamos históricos sobre la región. Toda la zona es una importante vía de paso para el comercio internacional. En 2016, más de 3 billones de dólares de comercio pasaron por la región. Y en 2017 pasaron por estas aguas el 40% del gas natural comercializado a nivel mundial. China mantiene disputas territoriales con Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países por el mar del sur de China. Japón también tiene disputas con China y expresó su fuerte preocupación por la expansión militar del régimen comunista en la región. Estados Unidos, por su parte, dice que seguirá defendiendo los derechos y libertades marítimas de todos los estados. El gasto en defensa de... Y bueno, pues esto es... Esta es la nota. Estas son las notas importantes que estamos teniendo, sobre todo a este nivel, lo que está pasando, porque esta situación de Israel no está aislada de lo que pudiera pasar con China. Recuerden que se uniría China, Rusia, Irán contra Estados Unidos, Israel, ¿no? Y este tipo de situaciones que ahorita China y Rusia todavía están en stand-by, aunque Rusia está diciendo que alto total, Estados Unidos también dice que alto total. Sin embargo, están jugando, como dicen por ahí, con fuego, ¿no? Parece dicen no, pero a la vez sí, ¿no? Entonces, por debajo del agua siguen este tipo de movimientos que son de alarmar a lo que son a los demás países, ¿no? Que esto pone una situación de alguna forma tensa a nivel de lo que sería en la paz mundial, ¿no? Esto es lo que se está viviendo, sumado a lo que está pasando en la franja de Gaza, ¿no? Vamos a escuchar un poquito también lo que está sucediendo allá en la franja de Gaza. Digo, independientemente de los... Porque hoy fue el primer día sin bombardeos en la franja de Gaza, luego de 11 días de conflicto armado entre el ejército de Israel y el grupo Hamás,
¿Cómo lo vivieron los cientos de familias que habían sido evacuadas? ¿Y qué viene ahora? Lo revisamos en la siguiente. Sin embargo, se están dando enfrentamientos entre policías y palestinos, policías israelíes y palestinos. Así amaneció en Franja de Gaza este viernes. El alto al fuego acordado entre Israel y el grupo Hamas permitió que cientos de familias salieran de sus refugios y volvieran a sus hogares. Más bien, a lo que queda de ellos, tras un conflicto que se extendió por 11 días y dejó cerca de 250 muertos. Regresamos a nuestras casas y no tenemos un lugar ni para asentarnos. No tenemos agua, no tenemos electricidad, no tenemos camas, no tenemos nada. Volvemos a nuestros hogares completamente destruidos. No muy lejos de allí, una madre israelí arrancó su día ordenando el refugio donde permaneció con sus hijos. Con cantos celebraron poder al fin salir a la superficie. Aunque reconoce que teme tener que volver a resguardarse. Limpiamos todo el refugio antiaéreo después de que estuvimos aquí desde el lunes con todos los niños y dejamos algunas cosas por si acaso. Seguramente habrá otra escalada y tendremos que bajar al refugio de nuevo. Un primer día sin bombardeos, pero que no estuvo exento de enfrentamientos. Y es que tanto Israel y Hamas se atribuyen la victoria de la tregua. Desde el gobierno palestino insisten que los esfuerzos deben estar centrados en la reconstrucción de Gaza. Hacemos un llamado a todas las instituciones internacionales para que actúen urgentemente para traer personal y equipo de apoyo a los ingenieros de defensa civil y eliminación de artefactos explosivos, con el fin de remover los efectos de la agresión y restaurar la vida a la normalidad en la Franja de Gaza. En sus intentos por reforzar las negociaciones, el gobierno de Estados Unidos anunció que su jefe de diplomacia viajará a Medio Oriente en los próximos días. Tenemos fuertes garantías de las partes relevantes que están comprometidas con el alto al fuego y obviamente esto es algo que estaremos observando muy de cerca los próximos días. Mientras tanto, Gaza busca levantarse de lo que fueron 11 días de la peor violencia registrada en la zona desde 2014. Una reconstrucción que, de acuerdo con los expertos, tardará años e incluso décadas. Y bueno, estas son las imágenes que se han criticado muchísimo o que han criticado algunos medios de comunicación sobre lo que ha sucedido en Israel y en Palestina, en esta franja de Gaza, ¿no? Una situación bastante terrible, una situación que en verdad dice uno, ¿regresan a dónde? Vean, a escombros, a lugares devastados, digo... Decía Juan Gabriel, qué necesidad, pero qué necesidad, ¿no? Qué necesidad de este tipo de escenas en donde misiles destruyeron ciudades, una ciudad entera, ¿no? Y vean nada más, estos son imágenes desgarradoras en donde mujeres, niños, hombres, ¿no? Ancianos, ancianas, ¿no? Adultos mayores, ¿no? Mayores hombres y mujeres regresan a su hogar, pero ¿qué hogar es este? ¿No? Casualmente ahorita está Israel dando de alguna forma provisiones, sin embargo, digo, hay necesidad de esto, ¿no? Tratando como de reparar el daño después de que ha acabado con todo. Un grupo ha no desarticulado como tal, pero sí golpeado fuertemente a un grupo principal terrorista, ¿no? Y dice, para ellos es menor el costo de vidas, sin embargo, ¿no? Las hay, ¿no? Pero vean nada más este tipo de escenas de desastres que se está viviendo allá. Y ahorita con la nota que acabamos de ver también en Taiwán y China está empezando a pasar algo similar, ¿no? Se habla ya también de la invasión. Y esto, bueno, es información de índole internacional. Vamos a pasar directamente a lo que nos dice el Servicio Sismológico Nacional. ¿Cómo está nuestra información tanto meteorológica como
el reporte del volcán Popocatépetl. Vamos a ver ahorita lo que son los sismos aquí en México. Tenemos un sismo de 3.9 en el este de Ramón Arizpe, Coahuila. Otro de 4.1 en Matías Romero, Oaxaca. Otro de 3.7 en Minatitlán, Veracruz. Uno de 3.7 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Puede temblar también en México en estos días. Mañana o lunes puede haber sismos significativos. Tenemos uno de 3.4 en Ometepec, Guerrero. Otro de 3.3 en Ometepec, Guerrero. Otro de 3.4 en Colquimatlán, Colima. Otro de 3.3 en Ometepec, Guerrero. Uno de 3.8 en Cihuatlán, Jalisco. Uno de 3.9 en Chuapas, Veracruz. Uno de 3.4 en Ometepec, Guerrero. Uno de 3 en Manzanillo, Colima. Uno de 3.8 en Salina Cruz, Oaxaca. Uno de 3.3 en Río Grande, Oaxaca. Uno de 3.7 en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Uno de 3.8 en Huixla, Chiapas. Uno de 4 en Ciudad Hidalgo, Oaxaca. Otro de 3.6 en Pinotepa Nacional. Uno de 3.9 en Ixtepec, Oaxaca. Otro en Colima. De 3.5 en Armería, Colima. Y vamos a ver qué nos dice hoy el SENAPRED. El reporte del volcán Popocatépetl. Vamos a ver cómo anda Don Goyo, ¿no? Estamos teniendo fuertes manifestaciones. Sigue activándose los volcanes. Entre ellos el Pacaya, el Etna, el Stromboli, ¿no? Italia, Guatemala, ¿no? Y Guatemala está muy cerca de México, así es que puede haber sismos significativos y que empiece a haber actividad significativa en el volcán Popocatépetl. Están desprendiéndose los glaciales, eso hace que todas las capas tectónicas, que el mar empuje mucho más fuertemente la tierra, y que haya pues desbordamientos, que haya desprendimientos de la tierra, ¿no? Que hemos visto, también se ha visto esto en Inglaterra. Y bueno, aquí en México ya estamos viendo que en Baja California, en Veracruz, está habiendo movimiento. Y bueno, el semáforo de alerta volcánica del volcán Popocatépetl hoy se encuentra en amarillo fase 2. El SENAPRED exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Y se identifican 83 exhalaciones, 262 minutos de tremor de baja y mediana amplitud, acompañados de gas volcánico y ligeras cantidades de ceniza. Durante la noche se observó ligera incandescencia sobre el cráter. Al momento de este reporte se observa una emisión de vapor y gas volcánico con dirección al sur. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Y bueno, el SENAPRED nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí sí me pasa esto. ¿Se acuerda de esa película El Quinto Elemento, donde está esta chica, ¿no? Está viendo todas las escenas de guerra cuando se está actualizando de lo que ha pasado en la ciudad, ¿no? Y se deprime. Digo, cada que veo las noticias con este tipo de situaciones, yo la verdad me deprimo. Me da mucha tristeza ver cómo como seres humanos nos acabamos, ¿no? Ella venía con esta parte de esa película, es extraordinaria, me encanta, con Bruce Willis, ¿no? Al final le dice, vale la pena, ella ya no quiere seguir, ¿no? Su misión, porque dice, no vale la pena, ¿no? Tanta mortandad, tanta guerra, tanta violencia, se deprime y casi se tira ahí, ¿no? Queda casi desmayada, tan deprimida por ver esta atrocidad que el mismo humano hace al mismo ser humano, ¿no? Y llega Bruce Willis, le da un beso y le dice, todavía vale la pena, el amor es importante, ¿no? Y le dice, por mí hazlo, ¿no? Y revive, ¿no? Es un mensaje hermosísimo, a mí me encanta, ¿no? Pero, digo, y a veces cada que veo estas escenas, digo, a mí me pasa lo de la chica de Lilu, ¿no? Lo de Lilu. De Quinto Elemento. No sé si a usted le pase lo mismo, pero a mí sí me pasa. Así es que bueno, hoy el Frente Frío número 57, la línea seca y canal de baja presión, traerá lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, en Yucatán, Quintana Roo, y también tendremos una temperatura máxima de 40 a 45 grados centígrados en Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Lluvia muy fuerte, Veracruz, Tabasco y Campeche, rachas de viento de 60 a 70 kilómetros en Sonora, Chihuahua y Coahuila.
También tendremos lluvias fuertes a puntuales intensas, acompañadas de descarga eléctrica y ráfagas de viento, así como granizadas en el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán. Tendremos viento, el frente frío número 57 traerá una línea seca y un canal de baja presión. Originarán también vientos fuertes con tolvaneras sobre el noroeste y norte del país. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Conagua. Vamos a ver qué nos dice Climex. ¿Cómo anda el clima aquí en la Ciudad de México? Hoy es una mañana fresca, ¿no? Es una mañana fresca el día de hoy. Hace un poquito de frío. Va a intensificarse la temperatura. Tendremos un cielo soleado con una sensación térmica actualmente de 12 grados centígrados. Tendremos una temperatura máxima de 28 grados centígrados, una mínima de 10 grados centígrados. Para mañana se espera que baje un poco más la temperatura. Habrá cielos nubosos con una temperatura máxima de 27 grados centígrados, una mínima de 12 grados centígrados. Para Monterrey se espera cielo nuboso también, intervalos nubosos, con una temperatura máxima de 31 grados centígrados, una mínima de 20 grados centígrados. En Mexicali tendremos 28 grados centígrados con 13 grados centígrados, cielo despejado. En Tijuana tendremos cielos nubosos con 19 grados centígrados como temperatura máxima y 12 grados centígrados como temperatura mínima. Así es que así estará el clima. Para el día de hoy en la República Mexicana y en la Ciudad de México. Mientras tanto, las finanzas el día de hoy. Citibanamex nos informa. El Dow Jones está a la alza en 0.361 puntos. El dólar se compra en 19 pesos con 45 centavos. Está a la venta en 20 pesos con 45 centavos. Se ha estado manteniendo muy bien el peso frente al dólar. Va decente, no hay tantos alzas y bajas, ¿no? Hemos tenido a veces el dólar en 24 pesos, ¿no? Y ahorita está en 19 pesos, 20 pesos, se mantiene muy bien. El euro está en 24 pesos con 28 centavos a la compra y a la venta está en 24 pesos con 32 centavos. El euro sí está teniendo un movimiento, ¿no? Importante, que puede dar algún indicador de lo que está sucediendo allá en Europa, también en Oriente Medio, ¿no? Que repercute directamente a Inglaterra, a Francia, a Alemania, ¿no? Por ahí, ¿no? Así es que bueno, así está la información el día de hoy. Mi nombre es Teresa Salazar, pásesela muy muy bien, nos vemos el día de mañana. Recuerde que estamos haciendo historia. Mañana los espero con las bendiciones del Señor. Recuerde, ¿no? Estamos con las bendiciones del Señor. Por lo pronto, quédese, lo invito a que nos siga también a través de la página de Catolifes. Estamos concursando, ¿no? Ya va a ser la gran final el 29 de mayo, pero habrá todavía estamos, si usted, los ganadores, ¿no? Quien acumule más like, así es que a los videos, ¿no? A su canción. Los invito a que escuchen esta unión que varios cantantes católicos nos hemos puesto las pilas y nos inscribimos a este concurso. Es para promover lo que es la oración a través de la canción, ¿no? Orar a través de la música, la evangelización a través de la música. Y bueno, pues estamos ahí. Échale un vistazo a esta página de Catolifes. Escucha a los demás concursantes que en verdad están de 10, ¿no? Algunos chicos y no tan chicos, ¿no? También los jurados están de 10 y estaremos por ahí. Nosotros, acompáñenos, ayúdenos y apóyenos con su like. Así es que pásesela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Los invito, ¿no? Virtualmente una taza de café, ¿no? Que tengan un excelente sábado. Ahí, en compañía de Mafalda, con una rica taza de café. Así es que pásesela bien. Muchos besos y abrazos. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Recuerde que estaremos también con la Lección Divina, ¿no? Y bueno, pásesela bien. Estamos haciendo historia. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia.
un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.